Demandan ante el Consejo de Estado la elección de Gregorio Ejas como procurador. El abogado Ramiro Bejarano, quien interpuso la demanda, argumentó falta de experiencia de Ejas en el ejercicio como jurista y de transparencia por parte del Senado al elegir a un subalterno como su nuevo jefe disciplinario. El abogado Ramiro Bejarano interpuso ante el Consejo de Estado una demanda para tumbar la elección de Gregorio Ejas como nuevo Procurador General de la Nación. Argumentó dos razones en las que basó su recurso. Primero, que no es correcto ni imparcial que el anterior secretario general del Senado haya mantenido una relación de cercanía especial con el Congreso, previa su elección. Por otro lado, que Ejas no contaría con la experiencia mínima en ejercicio de sus funciones como abogado. Se violó la moralidad pública prevista en la Constitución porque los senadores terminaron eligiendo casi que por unanimidad a Ejas, que era su subalterno. Lo convirtieron en su jefe disciplinario, le dijo Bejarano a El Espectador. También señaló que durante su carrera profesional Ejas no ha ejercido el derecho durante el tiempo requerido para dirigir la Procuraduría General de la Nación, que son 15 años. Argumentó que el procurador electo fue personero y litigante entre los años 1991 y 1995, único periodo en el que habría cumplido funciones como abogado. Entre el año 1995 y septiembre de este año estuvo vinculado como secretario de una comisión constitucional y luego como secretario general del Senado, cargos para los que no se requiere ser abogado y en los que no se ejercen funciones jurídicas, añadió. Carrusel de elecciones. El jurista señaló que la elección de Ejas por parte del Senado hace parte de un carrusel de yo te elijo, tú me eliges. El objetivo de los congresistas, según él, sería tener de su lado al funcionario que tomará el control sobre las acciones de la función pública en el país. Comparó la atención en la reciente elección de Miguel Polo Rosero como nuevo magistrado de la Corte Constitucional con la efectividad con la que Balcadas decidieron su voto por Ejas para la Procuraduría. En el uso. La votación fue casi por unanimidad porque todos ellos necesitan un procurador amigo que no joda a los alcaldes, concejales y funcionarios de provincia, señaló a este diario. Cabe recordar que Ejas no estaba en la lista de los 26 preseleccionados por Palacio para ser el candidato del presidente Petro a procurador general de la Nación. Sin embargo, el mandatario lo anunció como su ternado y rápidamente una gran parte de las bancadas del Senado empezaron a anunciar públicamente su apoyo al entonces secretario general de esa corporación. En la sesión plenaria del 2 de octubre de 2024, Ejas arrasó en la votación con el apoyo de 95 de los 103 congresistas presentes. Germán Barón Cotrino, ternado por la Corte Suprema de Justicia, tuvo dos votos. Luis Felipe Nao, postulado por el Consejo de Estado, tuvo tres votos. Otros tres votos fueron en blanco. Ahora el Consejo de Estado tendrá la responsabilidad de argumentar si es correcta o no la elección de un ex subalterno del Senado como su jefe disciplinario.